Hola, bienvenidos al canal de Armas y Municiones. Mi nombre es Ricardo y antes de mostraros el arma que decidí comprar, ya hemos visto, pues os hago un breve resumen de qué trámites son necesarios, qué documentos son necesarios para obtener el permiso de armas en España, en concreto para la licencia tipo F. ¿Cuál es la primera compra que hemos realizado tras obtener el permiso de armas y que nos llegara a casa después de esperar unos 6 o 7 meses? Pues ya lo visteis en el vídeo anterior, que lo primero que hemos comprado ha sido un armero. No podremos adquirir un arma corta si antes no tenemos un armero homologado donde la podamos guardar. Es un requisito pues indispensable para que podamos comprar nuestra arma corta. Y bueno, me he decidido por mostraros este arma que tengo porque todavía no tengo muy claro cómo voy a enfocar o cómo os voy a enseñar, pero bueno, al final será un vídeo normal y corriente el arma que he adquirido. Y como va a ser un canal dedicado a armas, pues quiero meter un poco todo lo que engloba, no solamente armas de fuego, porque evidentemente no voy a poder comprar un arma de fuego cada cierto tiempo, cuando a mí me dé la gana. No estamos en Estados Unidos, estamos en España. Como máximo puedo comprar 10 armas con la licencia tipo F, siempre y cuando pues vaya superando las pruebas que tienes que hacer para subir de categoría. De momento estoy en tercera categoría, solamente puedo comprar un arma, que es la que he comprado. Pero vamos a ver en el canal, vamos a ver armas de Airsoft, vamos a ver réplicas de armas, vamos a ver armas inutilizadas, como es el caso de esta que tengo aquí, que como veis es de la marca Astra. Astra, yo creo que muchos de vosotros, quizás solamente los que llevéis o los que estéis un poco metido en el mundillo de las armas, conozcáis este arma, la marca Astra. Para los demás, pues bueno, pues no os dirá nada, os contaré un poco su historia. Astra era una marca española, pues que estaban en Eibar, se llamaban Astra, Unceta y CIA. Fue creada en el año 1908, así que ya veis que tiene un largo historial desde 1908, cuando fue fundada. Y como os digo, estaba situado en la población de Eibar, en Guipúzcoa. Luego en 1913 se trasladaron a Guernica y después de unos cuantos años en funcionamiento, pues en 1997 cierra la fábrica. Y la patente es comprada por un señor italiano, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y decide trasladar la empresa o montar una empresa en Suiza. Ahora mismo actualmente se llaman Astra Defense. Y creo que fue por el año 2008 cuando ya abrió la empresa en Suiza y están allí. Y bueno, pues se dedican a la fabricación de armas cortas. Creo que también hacen algo o modelos del AR-15, modificaciones en fusiles de asalto, en ametralladoras, también hacen algo. No he leído la biografía de Astra Defense, pero vamos, siguen en ellos. De hecho, yo he comprado un bolso, digamos, para llevar el arma y accesorios al campo de tiro. Y bueno, pues vamos a ver este modelo que me lo cedió. Es un arma que está inutilizada en calibre 22. Lo vamos a abrir ya. Bueno, le vamos a quitar la caja para que no nos estorbe. Este arma, que ya os lo he mostrado en algún vídeo en el canal de Don Gregorio y Jack, me lo cedió, vamos a decirlo así, mi cuñado Diego. Un saludo para Diego, que no sé si verá este vídeo, pero un saludo y gracias de nuevo por tener este detalle. Me la cedió el arma totalmente inutilizada, porque cuando me la cedió, pues yo no tenía licencia de armas, ni tampoco tenía pensado, bueno, sí me rondaba por la cabeza sacármela la licencia, pero no en ese momento. Entonces es un arma que está inutilizada, la inutilizó en la Guardia Civil, no recuerdo el año, 2005 o por ahí, y es un arma que él tenía para tiro deportivo. Es la Astra Constable Sport en calibre 22 LR.
Este es un pequeño manual que trae, si se puede decir así. Ya veis que es muy simple, nada más que tiene esta hoja, ya se ve que tiene unos años. Y es el calibre 22LR, peso sin cartucho 780 gramos, capacidad del cargador 10 cartuchos y pone que tiene seguro de aleta que cubre y bloquea la aguja percutora. Pues nada, vamos a sacarla de la caja y vamos a verla más de cerca. Por cierto, para que veáis el certificado de inutilización de armas, si no lo habéis visto nunca, Dirección General de la Guardia Civil, certificado de inutilización de armas. Aquí viene pues el capitán de intervención de armas que lo realizó, marca, modelo y bueno, pues luego vienen los datos, digamos, del tuyo y de la persona que te lo cede. Otra cosa que se me olvidaba es que en este escueto manual que te vienen las características, te viene también este apartado de aquí con el desmontaje del arma. No tiene mucha historia, yo es la primera vez que la desmonto desde que la tengo. En la parte posterior pues tenemos un despiece completo de todas las piezas y la nomenclatura de cada una de ellas. Astra, Unzeta y CIA, Guernica, España. Por cierto, este modelo de pistola se empezó, yo creo que a ver, o no sé si el diseño es de 1964 o empezaron algunos modelos, porque lo hay como tres o cuatro versiones, distintos calibres de este arma. Y igual este es posterior a 1964 y podría ser de 1972 cuando se sacó este modelo. Vamos a acercarlo aquí para que lo veáis. Ahí viene con el logotipo de la marca Astra, Astra Unzeta y CIA, Guernica, Spain, Constable Sport. Como os he dicho, este es en calibre 22LR, con una capacidad en el cargador para 10 cartuchos, un cargador monohilera, funcional, ¿vale? A este no le hacen nada, pero como veis el arma, lo que es el cañón, pues tiene aquí una perforación, ¿vale? Para que no se pueda utilizar, y bueno, pues es una pena que se inutilice de esta manera, porque pues bueno, estropea un poco el arma, ¿no? Si lo quieres como colección, pero es lo que hay. También lo fabricaron en calibre 7.65, que sería equivalente a un 32 ACP, o en 9 milímetros corto, que sería equivalente a un 380 short, o sea, corto también, ¿vale? Quizás algunos, bueno, si con este penséis que... Bueno, esto es un contrapeso que le pusieron, pero fijaros, si quitamos esta parte, este arma nos recuerda a alguna famosa de, no sé, un agente secreto, un 007. Es cierto que visto así tiene un parecido a la Walther PP. Está fabricada enteramente en acero, las cachas son de madera, la parte inferior del cargador también es de madera. El cañón es de 6 pulgadas, como veis tiene un contrapeso aquí en la parte delantera para, bueno, pues para contrarrestar un poco el retroceso que pudiera tener el arma. Y el alza pues es regulable, tanto en altura, que tenéis aquí el tornillo para regularlo, como lateralmente, que tenéis ahí el otro tornillo que podéis ver claramente. No está mal la pistola, no está mal cuidada. La verdad es que la tenía bastante cuidada. Ahora está un poco sucia porque la estoy manoseando, pero la suelo tener limpia. Y bueno, sí, la verdad es que la empuñadura es, bueno, anatómica. El grip que tiene, pues sí. Aquí le falta un tornillo, pero agarra bien. Estas podéis encontrar, a lo mejor alguna pieza de repuesto se puede encontrar. Y quizás de segunda mano pues la podréis encontrar por unos 200 euros, por lo que he visto. El seguro no es ambidiestro, pero lo tenemos aquí.
Si echamos el martillo hacia atrás, ¿veis eso que está ahí? A ver cómo os lo puedo enseñar. Esto que está ahí es el percutor. Sería la aguja percutora, que sí se mantiene en el arma. Y si bajamos la palanca de seguro, como veis, ya no podríamos hacer fuego. Y aparte, aunque apretáramos el disparador, el gatillo, el martillo, como veis, se mantiene en su sitio. Si quitamos el seguro, podemos hacer fuego. Ya sabéis que las normas de seguridad, en este caso es un arma inutilizada, no tengo ni munición ni nada. Sí es cierto que nunca debemos asumir que el arma está descargada. Así que lo primero que siempre se debe de hacer, aunque yo no lo haya hecho porque es un arma inutilizada, no podría hacer fuego con ella y no tengo munición del 22, pues es, por supuesto, retirar el cargador y comprobar que la recámara está vacía. Y vemos que, a ver si se puede ver, ahí en la recámara no hay nada. Vale, podemos meter el palito este y no hay nada en recámara. Este contrapeso se le puede retirar. De hecho, lo vamos a hacer, que tengo aquí preparado el destornillador. Es una llave Allen lo que lleva aquí abajo, ¿lo veis? Y le podemos retirar el contrapeso. Bueno, para ello le tenemos que quitar antes esta pequeña tuerca que tenemos aquí en la bocacha. Y ya lo podríamos retirar. Tiene su peso, ¿eh? Y le podríamos poner este acople. Si no queríamos el contrapeso, que sería una cosa así. Aquí tiene una hendidura y aquí tenemos como ese saliente para que encaje bien aquí en el cañón. Vale, volveríamos a poner la rosca y, como ves, pues parece otra, o se hace más corto. La Walther pues sería una cosa así, vista, más o menos. Bueno, pues en teoría, para desmontarla, esto se lo voy a quitar. Tenemos esa pieza por aquí, esto por aquí. En teoría, para desmontarla, tenemos que bajar esta palanca hacia abajo. Vamos a cambiar de cámara. Tenemos por aquí y tenemos por aquí, y tirar de la corredera hacia atrás para desmontarlo. El cañón es fijo, o sea que no vamos a poder quitar, digamos, la corredera. Se va a quedar el armazón con el cañón. A ver si me sale a la segunda bien o a la primera. Entonces me ha costado un poquito. Y ahora pues posiblemente también lo tengo que traer un poquito para mí. A ver, con el seguro que tenía echado es un poco difícil. Tiramos de la corredera hacia atrás. Joder. Esto, cuando lo hagas 10 o 15 veces, ahí está. Ya lo tenemos fuera. Vale. Esta es la corredera que hemos sacado. Con el seguro, pues no lo podíamos hacer, lo tenía echado. Y tenemos aquí lo que es la... Esta sería la uña extractora. Vamos a cambiar de cámara de nuevo. Esta sería la uña extractora que se encarga de extraer la vaina, ¿vale? Y por aquí, por este agujero, que no se va a poder apreciar, a ver,
Pues saldría el percutor, el agujerito este. Esto sería para limpiar y bueno. Pues nada, la corredera afuera. Esta pieza que ha caído es el retén de la corredera. Y el cañón y la rampa de carga del cartucho, que la tenemos aquí. El cañón la verdad es que está un poco sucio, lo podríamos limpiar y quizás en otro vídeo pues a lo mejor me anime y la limpie. Y bueno, el cañón como veis es fijo, si fuera de otro tipo pues podríamos quitar el cañón, pero queda fijo en el... Este es el muelle recuperador y quedaría fijo en lo que es en el armazón. Yo ya sabéis que no, ya lo he dicho, no tengo así ni idea de armas. Lo que pasa es que me encantan, me gustan muchísimo. Pero es probable que diga algunas veces tonterías mientras estoy manejando un arma. Intentaré decir las menos posibles. Y bueno, pues esto sería el desmontaje básico pues para hacer una limpieza de este modelo en concreto, ¿vale? El cargador también se puede desmontar, pero lo que es después de la tirada, si quisiéramos limpiar el arma, pues este sería el desmontaje básico. Tenía por aquí una vaina, un momento, ya la he encontrado, la vaina. Esta es una vaina de un 22. Es muy pequeña, como veis. Y quedaría más o menos... Bueno, es que aquí, como la han hecho, la han inutilizado, no queda del todo bien, pero una cosa así. Está percutada ya, no tiene pólvora, no tiene bala. ¿Veis? Hay esa marca que tiene. Eso significa que ya está percutada. Y nada, el montaje debería de ser sencillo. Esta es lo que es la palanca de la retenedora. Que deberíamos, como veis, encaja aquí porque tiene un saliente. Y tenemos cuidado con ese muelle que lo debemos de meter ahí. Ahí creo que debería de ir. Y en teoría para montarlo, pues nada. Metemos el cañón. Echamos hacia atrás del todo. Encajamos en los carriles. Ya estaría montada. Le podemos volver a poner esta pieza si queremos. O la otra. Vemos que hace bien el mecanizado. Y que dispara. Así que la hemos desmontado y montado con éxito sin dañar el arma. Vamos a ponerle, la verdad es que me gusta más con el contrapeso. Queda como más chula, ¿no? Más contundente. Le vamos a apretar este tornillo para fijarlo bien. Ya le ponemos esto en la bocacha. Así que nada, vamos a ver el retén de la corredera, funciona bien. Subimos hacia arriba y vemos que funciona perfectamente. El cargador, pues nada, ya veis que carga bien la munición. Y ahí tendríamos, si soltamos hacia adelante, pues ya se produciría la carga del cartucho en la recámara. Para que lo veáis más de cerca. Si quiere enfocar. Ahí veis el cartucho. Ya estaría dispuesto para entrar en la recámara del cañón.
Pues nada, esto es todo lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Y esto es, como os decía, lo que os quería comentar del arma. Quería que la conocierais, que la vierais. Bueno, también me sirve a mí para, pues para coger un poco más de soltura a la hora de manejarlas y desmontarlas. Espero traeros más vídeos de este estilo. Armas inutilizadas, tengo otra Star de mi padre que os la mostraré. Y tengo también un Zedme que también os lo mostraré. Vamos a extraer desde aquí la vaina. Así que nada más, amigos. Dejamos aquí el Astra calibre 22, Astra un Z y FIA Constable Sport. Espero, como os he dicho, que el vídeo os haya gustado, se os haya hecho entretenido y espero veros a todos en un próximo vídeo aquí en el canal de Armas y Municiones.